Aprendo en Casa. Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo en este día. Esta vez desarrollaremos la actividad que corresponde a la semana 31 para el tercero, cuarto y quinto grado de educación secundaria del área de Arte y Cultura. Bitácora de exploración. Actividad: una bitácora para descubrir. En nuestro tiempo libre podemos realizar actividades motivadoras y productivas. También podemos reflexionar sobre muchos asuntos de nuestra vida y descubrir algunas otras cosas que no conocemos de nosotros mismos. Usar una bitácora como un espacio preliminar para registrar cómo ocupamos nuestro tiempo libre nos permitirá crear algunos proyectos a corto, mediano y largo plazo para retomar y madurar nuestras ideas. El reto de esta semana es explorar y experimentar con materiales ecoimprimibles para planificar y elaborar tu propia bitácora de artista, así como registrar en ella las actividades que realizas en tu tiempo libre y descubrir más sobre ti. Recursos para la actividad: retazos de cartón delgado, hojas de papel de cuaderno en desuso, pueden ser cuadriculados, rayados, blancos o de colores. Materiales ecoimprimibles: cáscaras de verduras, frutas, flores, hojas, tallos y otros. Pueden estar secos. Lana o soguilla o un pasador. Pintura, cinta de embalaje o cinta adhesiva. Tijeras. Desarrollo de la actividad. ¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre? En mi tiempo libre me gusta pintar, dibujar, hacer deporte, tocar un instrumento musical, la guitarra, la flauta. También me gusta leer. A los artistas los acompañan sus bitácoras en su quehacer diario. En ella toman apuntes, hacen dibujos, anotan sus experiencias e ideas, permitiéndoles construir nuevos mundos desde su proceso individual de expresión e interpretación de la realidad, porque es un documento en el que simulan y representan sucesos, ideas, reflexiones y demás. Una bitácora cobra vida cuando las ideas registradas en ella se concretan en proyectos artísticos u otros proyectos. La bitácora se usa de manera libre. Puede incluir una portada y contraportada, elaborada por nosotros mismos. Debe contener nuestros datos en la primera página y divisiones que incluyan dibujos, pinturas, textos, ideas y otros. Esta semana explorarás y experimentarás con diversos materiales ecoimprimibles que tengas en casa, para luego planificar y elaborar tu propia bitácora de artista, la cual te servirá para registrar las actividades que realizas en tu tiempo libre para conocer un poco más de ti. Los materiales ecoimprimibles son aquellos que podemos obtener de la naturaleza. Con ellos podemos aplicar una técnica que consiste en utilizar los pigmentos naturales, como los que se encuentran en las hojas, flores, frutos, hortalizas y otros, para estampar diversas formas sobre tela o papel. Primero, busca algunos materiales con los que puedas experimentar. Por ejemplo, cáscaras de verduras, frutas, hortalizas, flores, hojas, tallos y otros. También consigue cartón delgado y papeles que puedas reciclar. Luego ubícate en un espacio de tu casa para trabajar con tranquilidad. Empieza a experimentar con los materiales. Prueba de varias maneras hacer una especie de sello recortando las cáscaras en las formas que quieras. Luego coloca los pedazos encima del papel y apriétalos con la ayuda de una cuchara. También puedes frotar contra el papel los pétalos u hojas de las plantas para lograr líneas y formar con los colores que la naturaleza nos ofrece. Planifica la elaboración de tu bitácora. Para ello, te proponemos algunas preguntas. ¿De qué tamaño será tu bitácora? ¿De cuántas hojas estará compuesta? ¿Qué tipo de hojas utilizarás en su interior? ¿Qué materiales ecoimprimibles utilizarás para el diseño?
¿con qué unirás las piezas de la bitácora? ¿Qué datos incluirás en la carátula de tu bitácora? Según tu exploración y planificación, decide cómo quedará tu bitácora. Elabora la portada y contraportada. Para ello, te sugerimos los siguientes pasos. Utiliza el material ecoimprimible para imprimir de distintas formas sobre el papel. Puedes usar papel blanco o de colores para lograr otros efectos. Una manera de hacer una bitácora es recortando dos pedazos de cartón delgado para forrarlos con el papel que imprimiste. Uno será la portada y otro la contraportada. También recorta del mismo tamaño los papeles que irán en el interior y luego perfora todas las piezas. Luego, únelos con un pedazo de soguilla, pasador, fastener, hilos u otros materiales que tengas en casa. Para proteger tu bitácora puedes cubrirla con cinta de embalaje para que tenga una mayor durabilidad. Deja la primera hoja de tu bitácora en blanco y utiliza la segunda hoja para elaborar tu carátula de manera creativa. Incluye tus datos personales. En la siguiente imagen encontrarás algunas bitácoras de distintos tamaños y estilos, todas elaboradas enteramente con material ecoimprimible. En las siguientes hojas de tu bitácora, registra cómo la elaboraste e incluye tu proceso de creación para revisar cómo empezaste y cómo culminaste. Empieza a usar tu bitácora registrando en ella las actividades que estás realizando en tus tiempos libres. La próxima semana seguirás utilizándola al realizar tu análisis crítico de una manifestación artística con el propósito de reflexionar sobre el uso de tu tiempo libre. Autoevaluación. Contesta las siguientes preguntas para reflexionar sobre lo que aprendiste en esta actividad. Guarda tus respuestas en tu portafolio. ¿Qué he aprendido al realizar esta actividad? ¿Cómo he superado mis dificultades? ¿Qué actividades que realizo en mi tiempo libre registraré en mi bitácora? ¿De qué me servirán las actividades que realizo en mi tiempo libre? Aprender es importante para seguir avanzando. Sigue esforzándote. El camino aún no termina. Nos vemos la próxima semana.